invitó el Visa, carnal. Lo que es, ¿no? Sí, me invitó, pero ¿por qué no le invitaste, Visa? Me cae mal, sí. A huevo. Pandilla, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más, señores. Hoy, una vez más, el Visa me invitó a una de sus pintas, señores. Y nos va a contar por ahí unos proyectos que trae. Están algunos miembros más de su pandilla. El Gers, que también lo vamos a entrevistar. Está el Cubo, señores, que es una leyenda aquí dentro del graffiti. Me atrevo a decir que a nivel nacional, amigos. Y la neta, pues la entrevista va a estar muy buena. El mural que se aventaron va a estar muy chingón. El Visa tiene ahí por ahí un proyecto nuevo. Nos va a contar un poco de qué es lo que están haciendo ahora, señores. Y ya se la saben, yo soy el Crossman. Conecta y conecta. Vámonos. ¿Qué hay, pandilla? ¿Cómo están? Una vez más con mi compa el Visa, señores. Estamos aquí en Ciudad Neza. A huevo, ¿no? En el mero barrio. Está el Cubo por allá también, señores. El Steve, vente, Steve. Ahí arriba el Carve. Y ahorita vamos a platicar con todos ellos un poquito, pandilla. Pero, Visa, pues tú traes un proyecto chulo, ¿no, carnal? Sí, carnal. ¿Algo nuevo? Fíjate que pues estamos haciéndolo. Ahorita, bueno, encontramos un espacio que nos brindaron los de aquí del foro de aquí en Minnesota. Y pues estamos haciendo un programa, carnal. Pues esto, pues la verdad no teníamos planeado llegar hasta este desmadre, carnal, la neta, porque pues yo no soy conductor, soy grafitero, güey. Pero sí había una necesidad de contar la verdadera historia del graffiti, carnal. Pero pues contada por la banda que en verdad se la merece contar, ¿no, güey? No, aquí no existe que un historiador, que un güey que investigó toda su vida y durante 10 años y se pone a hablar de graf, güey, o un güey que se dedicó a organizar eventos durante toda su vida y se siente grafitero y siente que él puede pues contar la verdadera historia del graf, ¿no? A lo mejor sí ellos podrían contar pues lo que para ellos es el graffiti, carnal. Pero realmente los únicos que podrían hablar de esto y de la verdadera historia pues es la banda que la ha vivido, así como el Cubo, como en su momento que tuve aquí en la entrevista Láser, carnal. Pues vendrán más valedores, vendrán el Asco, el Beach, el York, viene el Patrón, vienen los BCNC, van a venir los DEC. ¿Dónde te pueden encontrar, carnal? Pues ahorita pueden estar checando ahí en el Instagram, me pueden seguir. Me pueden buscar como Visa Navarro, así estoy en Instagram. Ajá. Y lo pueden checar en la página de aquí en Minnesota, carnal. Ahí es donde estamos. Las transmisiones son los martes de 6 a 7 de la tarde. Son totalmente en vivo, carnal. La neta, se ponen chingonas las pláticas. ¿Hablas graffiti, hip hop? Pues mira, se habla más de graffiti, carnal. Okay. El rap lo metemos como un complemento porque es parte, ¿no? Importante, y porque pues también el espacio se brinda para la banda que quiera participar. Uh-huh. Pero pues, realmente, la neta, el proyecto en sí, güey, es que la banda hable pues de lo que es el graffiti, de lo que fue en sus años, del cómo iniciaron, cosas que la neta pues ni yo sé, carnal, muchas veces de la historia del graf, porque pues la neta, cada quien vivió su propia historia, ¿no? Gracias al hip hop, al rap, por mi gusto, obviamente, por la música, en videos de rap, de hip hop, que yo veía cuando era morro, veía de fondo muchos tags, mucho bombi, y poco a poco es que me llamó, más que nada me llamó eso la atención. ¿Naces ya haciendo como bombs o te aventaste un tag o cómo fue que encontraste tu primer aerosol, carnal? ¿Cómo lo plasmas en tu mano, carnal? Pues lo primero pues fue tag, unos cuantos tags y casi de inmediatamente unos bombing. Y hasta la fecha, ¿no? Ahorita ya llevo 25 años pintando.
y desde el inicio me ha gustado plasmar mi nombre por todos lados. ¿A dónde te ha llevado el graffiti, hermano? Pues he tenido la fortuna de recorrer casi toda la República Mexicana, recorrer varios países de Europa y vuelvo a lo mismo por mi gusto de plasmar mi nombre por todos lados. ¿Cómo ves el graffiti de antaño a la actualidad, carnal? Yo siento que sí ha evolucionado la calidad de las piezas, del bombing, gracias a la variedad, primero que de las pinturas, que hay muchísimas marcas ya ahorita en la actualidad, muchísimas de calidad. Los escritores obviamente juegan un papel muy importante, cada vez hacen piezas, murales, bombings, con más destreza, con más habilidad, con más ideas. Sí, siento que ha evolucionado un chingo. ¿Qué sigue en tu carrera, hermano? Ya sé que ya mucha banda te topa, mucha banda te conoce, carnal. Pero ¿a dónde vas ahora, carnal? ¿Cómo te ves en 5 años, 10 años? Pues desde que inicié me he visualizado seguir pintando durante toda mi vida. Es algo que me apasiona, que me gusta un chingo. Y por ahí hay unos proyectos en puerta. Está mi exposición de los de mis 25 aniversario. Muy pronto ahí les dejaremos la dirección y todo para que igual están invitados. Mi Cubo, ¿y cómo te puede topar la banda, carnal? Cuéntanos de tus redes sociales, o danos tus redes sociales más bien, ¿no? Pues estamos ahorita en el Instagram como Cubo One. Y ahí para toda la banda que quiera checar mis trabajos, que quiera seguir mi chamba, ahí estamos. ¿En Facebook no tienes Face? No contamos con Face, solamente el Instagram. Somos así como que nada. Carnal, más. Y ya para rematar, esa es pinche pregunta obligada. ¿Arte o vandalismo? De las dos. A mí me gusta un chingo el mero acto de plasmar mi nombre y lo voy a llevar a cabo, me den o no me den permiso. Un pinche placer conocerte, hermano. Carnal. Gracias por tus palabras, hermano. No, de corazón. Eres mi Cubo chido. Señores, continuamos con mi compa el Hers, que igual de la banda de los HCK. Carnal, preséntate. Hola, ¿cómo están? Yo soy Hersover de los HSK y Tom Crew. Hers, cuéntanos un poco qué es el graffiti para ti, hermano. ¿Cómo llegas a este business? Pues yo llego porque en la escuela conocí a unos amigos que se dedicaban a pintar. Pero yo no sabía que era graffiti, ¿no? Yo nada más los veía que pintaban y que vandaleaban los baños, las bancas. Y pues me llamó la atención. Ya después conocí a Visa y a los HSK y ellos fueron los que me adentraron más en lo que realmente es el graffiti, ¿no? ¿No conoces a Visa y a esta banda? ¿Cómo es tu evolución dentro del graf? Ya vimos que traes un estilo bien pinche loco, ¿no, carnal? Gracias. Pinche, no sé, psicodélico, no sé cómo llamarlo, ¿no? Tus visuales son muy llamativos, ¿no? Gracias. Y tus bombas, muy sencillas. ¿Por qué, carnal? Sí, pues es parte de la evolución que dices, ¿no? O sea, yo cuando entro y en ese tiempo, pues el graffiti era muy, muy diferente, ¿no? Pero con el tiempo, con la práctica, con la experiencia, vas haciendo como, te vas moldeando como que tu propio estilo, vas buscando como la forma de una, de tu esencia, y dos, de que te identifiquen más fácil, ¿no? Tu marca, que, ¿no? Que es lo que realmente es una parte de esto, ¿no? Que te identifiquen o que sepan quién eres, ¿no? El por qué es tan sencilla es porque llegó un momento en el que saturaba tanto el color que no me gustaba cómo se veían ya las letras, ¿no? Entonces siempre traté de hacer algo como más práctico, más legible, y fue con los experimentos y todo lo que ha pasado, pues llegué a esto, ¿no? ¿Salió esto? Sí. Ok. ¿Para ti el graffiti qué es, hermano? ¿Arte o vandalismo? Las dos, ¿no? ¿Por qué? Explícanos por qué. Porque la esencia del graffiti siempre va a ser vandalismo, ¿no? Así se originó. O sea, el graffiti
empieza como un acto de vandalismo, de rebelión y de todo eso que nosotros ya conocemos, ¿no? Del graffiti, güey, es nada más lo que vemos en las calles, ¿no? Y ahora muchas veces ya ni en las calles, ahora ya es lo que se ve en el Facebook, en las redes sociales. Entonces, pues la tirada es esta, que la banda pues tenga un concepto más amplio de lo que fue vivir el graffiti desde los años 90 por parte de varias bandas. Y pues también, ¿cómo no vamos a tener banda actual que la neta pues, le está dando bien cabrón, güey? O sea, para lo de las redes sociales, hermano Horta, que lo tocaste ese punto, ¿qué piensas de ese business de los 90s hacia acá? Yo creo que las redes sociales ahora es como que más fácil darte a conocer, ¿no? O hacerte como una fama. Pues sí, es, o sea, a comparación de antes, carnal, ya lo hemos platicado aquí en el programa. Antes, para darte a conocer, güey, tenías que pintar por todos lados, carnal, ¿no? La neta, yo no te voy a decir que yo anduve ahí de aquí y allá, ¿no, güey? Pero la banda lo ha contado aquí en el programa, han tenido que aventarse unas peregrinaciones para andar pinte y pinte toda la noche, carnal. Sí. Y era muy difícil que te dieras a conocer antes, güey, porque pues realmente tenías que andar pinte y pinte, ¿no? Bueno, a comparación de ahora, pues las redes sociales hacen un parote en sí, todo, digo, no nada más en el graf, ¿no? Sí, sí, digo, si haces una pieza chida, unas 5 piezas chidas, y las das difusión, pues ya la banda te empieza a ubicar, ¿no, carnal? Sí, porque pintas, carnal, bien, no por atascado, como era antes, ¿no? O sea, hay calidad, eso no hay que quitarlo, la banda trae calidad. Sí, les tocó una época más cómoda, la neta, realmente, en el sentido del graf, porque ya se encuentra material por todos lados, ya todo está al alcance. Las gamas de colores, las gamas, ¿no?, de colores ya son extensas a comparación de antes. Pues las válvulas también ya es un pedo muy, muy común hablar de material de graffiti. Uh-huh. Ver graffiti, informarte por medio de las redes sociales, a lo mejor ver lo que está pintando tal camarada, sin realmente pues toparlo, ¿no? No era, antes había un contacto pues más cabrón, güey, porque pues sí te topabas con la banda, ¿no? Sí. Antes sí buscabas sus pintas, las fotografiabas, las veías, las apreciabas y te quedabas ahí un rato. Entonces, de eso se trata, güey, de hablar lo de antes y lo de hoy, güey. Claro que todos tenemos ese mérito chingón, güey, porque todo aquel que participa en el graf tiene ya su mérito, o sea, todo lo que aporte es chingón, carnal, sí, la neta, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora yo veo que hasta hay tutoriales como para hacer un 3D, unas letras góticas, no sé, sí, cosas así, ¿no, carnal? Pues es que te digo, es que también es parte del proceso que muchos grafiteros viejos hicieron, carnal, ¿no? O sea, ahora yo me he topado con banda que dice, no, pues es que ya los nuevos talentos, pues ya no les cuesta nada, ya todo lo tienen a la mano, ya lo que uno aprendió en 10 años, ellos ya lo aprenden en un año. Sí, lo entiendo, carnal, ¿no? Pero así son todas las cosas, güey, ¿no? Y es parte de la evolución, ¿no? Exactamente, digamos. Así pasa en todo ámbito, ¿no? Los primeros, los pioneros fueron los que le chingaron, le rascaron, inventaron, crearon. Fueron improvisando muchas cosas, güey. Y qué chingón, güey. Pero también la banda actual, güey, pues a lo mejor la tiene más fácil en ese sentido, güey. Pero también un poco más difícil, güey, yo lo veo. Porque quieras o no, ya muchos de los que tuvimos el chance de darle el graffiti desde los primeros años, güey, pues fuimos formando un estilo. Y ahora es más difícil cada vez hacer tu propio estilo, güey, sí, porque sí, ya sí, hay mucho graffiti. De los pelones, ¿no, carnal? Sí, es como tu marca personal, ¿no, hermano? Pues fíjate que es una burla, carnal. O sea, la neta, a mí nunca me ha gustado pintar cosas agresivas, güey. Yo creo, cuando yo empecé a hacer graffiti en el barrio, güey, yo tenía un concepto porque el barrio era muy agresivo. En esos tiempos había, pues, muchos cholos, güey, ¿no? Entonces era una época como que realmente muy violenta, güey. Entonces yo decía, pues imagínate, vivimos en violencia, güey, ¿no? Vives a la vez, güey, pues con pedos económicos, güey, con pedos de escuela, pedos en la calle, güey. Entonces yo lo que dije, bueno, güey, pues si voy a dibujar algo para que la gente lo vea, güey, que sea algo que la haga sentir bien, güey, ¿no? Okay. Pero que se rían, güey, que entiendan que la vida, güey, también es para burlarse de las cosas. Bueno, todo es desgracia, carnal, ¿no? La neta, es bueno mofarse hasta de uno mismo, carnal, porque
Pues yo creo que eso de vivir así como que estresado y en esos pedos así como muy clavado en tus problemas, güey, pues no aportan en nada, ¿no, güey? Entonces, yo decía, pues, aparte de todos los pedos que ya trae la banda, todavía venirles a pintar murales acá con pistolas, güey. Pues no, güey, no, la neta no me gusta aterrorear mentalmente a la gente, güey. A mí me parece algo. Ok, pero mejor. Sí, ya sabemos que es una mofa, pero ¿cómo nace, carnal? Pues ¿cómo fíjate lo inventas? Que este muñequito, no, yo creo que yo tenía, pues no, estoy hablando de hace chingo de años, carnal. Pues sí. Fíjate, la neta, yo creo que más o menos como por el 99, más o menos. El menor, güey. Ese güey, pues es más como mi hijo, carnal. Ok. Entonces, yo a este güey siempre lo andaba dibujando, güey. Pues mi carnalito, pues para mí era todo el carnal, ¿no? O sea que te inspiraste a tu hermano, güey. Sí, sí, carnal. ¿Neta? Está así, pinche narizón, así. Y hasta que un día me animé a pintarlo, güey. Me latió un chingo y a la banda también le prendió, güey. Sí, porque sí. Lo ves y en corto, pues lo que pasa te. Sí, si tienes un maravilloso narizón, carnal, dices, ese güey es. El cross. No, carnal, la neta, güey, la neta. Eso es lo que me latió, güey, de este personaje, la neta. Y poco a poco lo empecé a evolucionar más, güey, ¿no? Sí, porque he visto que tienes hasta un Ramón así, ¿no? De los Ramones, güey, de los Ramones así. Personajes, carnal, sí. Varios personajes históricos, güey. Tengo a Cristo también, a la Virgen. Te digo, es una forma, pues, allá hay un video en mi canal donde entrevisto al Visa y a toda su pandilla. Nos cuentan ya más a fondo la historia del HCK y todo este business. Estos datos no los sabíamos, la neta, están en exclusiva, carnal. Están en exclusiva, la neta, está muy chido el dato que nos dieron. Y pues vamos a seguir entrevistando más banda, carnal. Y no se la pierdan, yo soy el Crossman, conecta con el Visa y conectamos. Saludos, carnal. En redes sociales, ¿cómo te encuentran, carnal? En Instagram me encuentran como SteveZavala98 y en el Face SteveZC. Ahí estamos, ganando H, es puro H. ¿Y Maradona? Tiene su gloria. En 10 años quisiera verme pintando de alguna u otra manera. ¿Es tu pasión esa madre? Poco, mucho, sí. Realmente no soy muy activo en el graffiti, carnal. A pesar de que me late un chingo, ¿no? Pero tengo obligaciones, tengo ocupaciones. Y trato de estar pintando cuando se puede y donde se puede, güey. Ya sea en el cartón, en un cuaderno, en un bastidor. Haces cuadros también y todo este pedo, ¿no? Sí, voy a dejar ahí el link de su de su Face para que vean todo el tipo de arte que hace y pues vende tus cuadros y todo lo que hace. Sí, carnal, pues de ahí sacó un varito extra para la familia. La neta es lo que te digo. O sea, tal vez no estoy de lleno en el graffiti, pero diario estoy pintando, estoy dibujando ahí en el Haces cartón. Algo relacionado con la pintura, con el arte, vaya, ¿no? Así que diario tengo las manos llenas de pintura. A huevo. Sí, es lo chido. Está chido. Pues espero seguirle. ¿Cómo te encuentran en Facebook? En Facebook estoy como Cruz Vega. Ok. Y en Instagram como Carvec HSK. Ok, y ahí pueden encontrar todos tus trabajos. Sí, ahí subo chacharita y todo lo que pasa puedes. En mi vida. Sí, carnal. Ya está mi Carvec. Pandilla loca de YouTube y de Ciudad Nezahualcóyotl. Ya con esto cerramos el video, señores. Espero que les haya gustado las entrevistas que hice. Espero que les date el video. La neta que conocer a estos señores. Siempre es grato conocer a alguien nuevo, amigos. Ya se la saben, yo soy el Crossman Conecta. Estuve con los HCK y conectamos, señores. Vámonos.